Se llevó adelante la novena jornada de estudiantes y jóvenes investigadores. Este encuentro online estuvo organizado por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias y contó con la participación de autoridades, docentes, alumnos y egresados a través de variadas disertaciones durante 2 días consecutivos. Una jornada que año a año va expandiendo su interés a los investigadores, no solo de la Facultad de Agronomía y Agroindustria, sino también a las demás facultades dentro de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, y demostrar en los distintos ejes que hemos preparado las experiencias de movilidad académica, investigaciones estudiantiles, los proyectos de investigación que se están generando en la universidad sobre el COVID y unos conversatorios de aspectos de salud mental y acompañamiento pedagógico en el tiempo de COVID, y algunas temáticas planteadas en relación a las vacunas en el contexto de pandemia que vivimos. En el marco de los 150 años de la ingeniería argentina, se realizó la conferencia titulada Desafíos de Ingeniería para el diseño del tercer cruce sobre el Canal de Panamá. Una charla virtual que contó con la participación de autoridades, docentes, estudiantes y graduados tanto del ámbito nacional como internacional. Dicho encuentro estuvo a cargo del ingeniero vial Horacio Ibarra y el ingeniero hidráulico Héctor Daniel Farías, ambos destacados especialistas egresados de la UNCE. De una manera didáctica, los expertos ofrecieron un análisis sobre la temática en base a los estudios, evaluaciones y procedimientos adquiridos en sus años de trayectoria. Esta actividad de intercambio de conocimientos y experiencias estuvo organizada por la Secretaría de Extensión, Vinculación y Transferencia de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, con el auspicio del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería y el Consejo de Decanos de Ingeniería del NOA. La conferencia completa se encuentra disponible en el canal de YouTube de UNCE TV. Desde el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Forestales se desarrolló un taller virtual de exposición estudiantil para alumnos de las carreras vinculadas al ambiente, generando un ámbito de intercambio en el ejercicio de la investigación. Para nosotros, no solamente desde la gestión de la universidad, sino también como docentes de la universidad, significa algo muy importante: la iniciativa que es impulsada por propios estudiantes para generar espacios donde lo disciplinar, lo científico, lo tecnológico significa un nuevo aprendizaje. La Facultad de Ciencias Forestales, en especial, tiene esta impronta desde las ciencias naturales y justamente desde la defensa del medio ambiente, la posibilidad de crear un mundo sustentable. Yo quiero que sepan que este taller es muy importante para que ustedes puedan desarrollar las competencias necesarias que van a tener como profesional, el hecho de ejercitarse, escribir artículos, en trabajar en equipo, en exponerlos, son temas muy importantes que le va a facilitar mucho su vida profesional. Así que en ese punto, la idea que surgió en el Centro de Estudiantes hace 19 años y que persiste en el tiempo, es un gran aliciente y una gran ayuda porque viene a complementar la formación que la facultad normalmente entrega a sus estudiantes. Y me gusta mucho que dentro de todo haya tenido convocatoria el taller, porque me parece que es un espacio realmente de formación muy importante para nosotros y para practicar y aprender. Y la verdad que siempre me ha gustado mucho este lugar desde que ingresé a la facultad. Nada, agradecer su participación, que estén aquí, que hayan podido sacar el lugarcito para estar. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Un grupo de investigadores de la Facultad de Humanidades de la UNCE integran un proyecto que fue seleccionado para abordar el impacto de la pandemia COVID-19. Este equipo trabajará junto a otras instituciones del país en temáticas tales como informalidad económica, marginalidad social, desigualdad distributiva, estrategias y trayectorias laborales, movilidad social, entre otras. Mi nombre es Lucas Torres, soy docente de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, becario postdoctoral del CONICET con lugar de trabajo en el INDES. Además, en el instituto coordino el grupo de estudios de trabajo con el cual hemos salido seleccionados en una convocatoria nacional de la Agencia Nacional de Promoción de Investigación, Desarrollo e Innovación, junto a otras instituciones. Hemos salido seleccionados en un proyecto de investigación en ciencias sociales en la convocatoria PISA COVID, denominada La Sociedad Argentina en la Pospandemia,
en un proyecto que está orientado a analizar el impacto de la pandemia y de la cuarentena en el mercado de trabajo y en la estructura productiva de la Argentina. En este proyecto compartimos a nivel nacional con otros 19 nodos en la mayoría de las provincias argentinas para poder analizar esta cuestión. La Universidad Nacional de Santiago del Estero, conjuntamente con la Universidad Católica de Santiago del Estero, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y la Secretaría de Desarrollo, Ciencia, Tecnología y Gestión Pública de la provincia, se preparan para llevar adelante la tercera edición del Congreso Internacional del Gran Chaco Americano, Territorio e Innovación. Este encuentro internacional de carácter científico y cultural se adaptó al formato virtual para propiciar un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias a través de clases magistrales, presentaciones de libros, exposiciones y mesas de diálogo con destacados investigadores, productores, agentes gubernamentales y profesionales de diversa trayectoria. Las inscripciones para participar de esta propuesta deberán realizarse a través del sitio web oficial del encuentro, en donde encontrarán toda la información necesaria respecto a las actividades a desarrollarse durante 4 jornadas consecutivas.